En la Argentina, 4 de cada 10 enfermos de SIDA contrajeron el virus por compartir el material de inyección. Esto significa que los usuarios de drogas inyectables son uno de los grupos más vulnerables al VIH. La reducción de daños es una estrategia pragmática y que ha demostrado su eficacia para protegerlos de este y otros problemas relacionados con las drogas. Era agarrar una jeringa y de repente encontrarte que estábamos 5, 6, 7 usando una misma jeringa. Si este trabajo se hubiera hecho hace 10 años atrás, habría 70 personas, o capaz que 60 estarían vivas. Si hubiéramos sabido lo que era el HIV. Todo el mundo compartía la jeringa, ¿viste? De repente nadie sabía lo que era hepatitis C. ¿Qué veo? De que se murió mucha gente. Bueno, reduciendo daños es un tema para ONU-SIDA y para las agencias de la ONU, un tema muy central hoy, ¿no? Tenemos claro que la implementación en algunos países de Europa y Australia, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en América Latina, nos ha traído resultados benéficos desde el punto de vista de reducción de la vulnerabilidad de los usuarios de drogas al VIH. Creo que es importante poner de manifiesto que en general hay todo, desde el derecho, hay toda una reivindicación de lo que puede ser el derecho a la salud. O sea, derecho a reparar la salud, entendida la salud en el sentido más amplio. Tengamos una política sanitaria a donde el usuario de droga no sea visto como un individuo malfeitor, para que los procedimientos pasen para el ámbito médico y no policial. Cuando empezamos a entrar en contacto, a conocer más en profundidad a esta población de usuarios de drogas con la que comenzamos a trabajar, pudimos empezar a entender cuáles son los problemas cotidianos, reales, concretos que ellos padecen día a día. Problemas que van más allá de la atención de salud y que tienen que ver con cómo son considerados socialmente estas personas, cómo sus derechos en tanto personas no son reconocidos y cómo esto genera situaciones fundamentalmente de marginación, de estigmatización social. Los datos muestran un par de cosas para Argentina que le hacen un país bastante particular. El primero es que es de los países con más casos de SIDA vinculado a usuarios de drogas inyectables, digamos, al compartir agujas y jeringas. Yo creo que son necesarios los programas de reducción de daños porque yo tengo la sensación que ha aumentado el consumo, lo veo por lo menos acá, desde el lado de lo penal, ¿no? Y que la gente viene cada vez más destruida. Yo entiendo que los programas de reducción de daño y los programas terapéuticos, comunidades terapéuticas, tratamiento de día, hospitales de día, ambulatorios, son totalmente complementarios. O sea, yo creo que hay una franja de consumidores de sustancias que tal vez nunca se acerquen a una institución. Muchos de los programas que atienden a los usuarios de drogas respondían, y muchos de ellos responden solamente algunos, aquellos que deciden que pueden pedir ayuda para suspender el uso de drogas. Pero hay una enorme cantidad de gente que continúa haciendo uso de drogas. Entonces, intentar trabajar, intentar responder, intentar reducir esos problemas es lo que da sentido al trabajo en reducción de daños. Así es como empezó nuestro trabajo en Sarandí. Empezó como un proyecto en primera instancia de investigación en el cual lo que buscamos fue indagar, mejorar nuestro conocimiento acerca de cómo las personas estaban haciendo uso de drogas inyectables y de qué manera esta práctica los estaba poniendo en riesgo de contraer VIH, en riesgo de contraer hepatitis. A partir de este estudio, a partir de este conocimiento, fuimos comenzando a diseñar una intervención que básicamente, como elemento clave, involucra a los propios usuarios de drogas en las acciones de prevención.
La población usuaria de drogas no es una población de fácil acceso. Circulan muy poco por las instituciones y muchas veces están ocultas a la vista de las personas que quieran trabajar en un proyecto de reducción de daños. Es por eso que involucrar a personas de confianza de esas poblaciones usuarias de drogas es clave para poder implementar un proyecto. Yo conozco intercambios por medio de un amigo en común y estoy desde el comienzo del proyecto. Sí, Juan me involucró en esto, me dijo que había unas personas que estaban buscando a ex usuarios que usaban droga y si quería trabajar en esto. Llegué porque me lo presentó Irma a la gente de intercambio cuando venían acá a realizar talleres de reducción de daños y de sexo seguro. Y me interesaba el tema porque era novedoso. Era muy complicado que un farmacéutico te venda una jeringa. Porque, no sé, creo que muchos farmacéuticos pensaban que si no te vendían una jeringa, la gente no se iba a drogar. Y lo que hacía era al revés. Era que la jeringa vieja que tengas, la termines usando de vuelta y la compartas. Al no conseguir jeringas, no se las vendían en las farmacias, se conseguía una y se terminan picando todos con eso. Una jeringa en la noche, hace 3 años atrás, valía más a las 3 de la mañana una jeringa que un papel de cocaína. La entrega de los materiales tiene que ser adecuado a las características de esa población. Necesitamos pensar para desarrollar un proyecto de reducción de daños cuáles son los materiales preventivos que esa población necesita. Necesitan preservativos, necesitan jeringas y se está trabajando con usuarios inyectables. Bueno, el kit contiene folleto, explicativo, no explicativo, sino que bueno, como dice cómo usar el kit, una jeringa, 2 packs de alcohol, una tapita de aluminio y una ampolla de agua destilada. Y bueno, esto es también para diluir la droga, no usen agua contaminada porque se sabía que muchos chicos usan agua de la canilla o si no, agua de la zanja, donde tengan agua. Mi función es contactar a los usuarios de drogas, repartirles kit de inyección segura, preservativos y agruparlos para que un grupo de operadores comunitarios le den talleres. Bueno, yo soy operador de campo y yo salgo a calle, al barrio, a repartir preservativos y jeringas a los usuarios de drogas inyectables. También se reparte folletería de prevención también. Mira, yo trabajo todo el día y noche. O sea, trabajo los martes y jueves repartiendo forros, voy a lugares específicos donde ya tengo a mi gente repartiendo. Y de lunes a domingo no hay descanso por los chicos que vienen a buscar las jeringas, ¿viste? Que puede ser a las 6 de la tarde, puede ser a las 8 de la noche, puede ser a las 10, puede ser a las 2 de la mañana, a la hora que ellos estén fisurados. Y lo que salimos 2 veces por semana, en un horario que está establecido, y eso somos bastante constantes en pasar siempre en los mismos días y horarios, por más que llueva o no, igual está la responsabilidad de nosotros en pasar, porque hay gente que por si llueve, o hay un día feriado que nos tocó en muchos días laburar feriados, pasar igual, porque por más que llueva o haya feriado, la gente tiene relaciones sexuales, la gente se pica. Antes que vengan ellos, había chabones que se picaban y iban a entrar en las torres a buscar jeringas ya usadas, que se picaban otros, ¿me entendés? Antes, cuando era más guacho, sí. Compartí una banda, con un par de compañeros que ya están muertos. Acá todo se compartía, ya te digo, todo se compartía todo, jeringa, todo. Y ahora no es lo mismo. Cambió mucho, ¿me entendés? Está bien que provean jeringa para los pibes, porque veo muchos problemas de SIDA. Y porque me están haciendo prevenir de una enfermedad que no tiene cura. Pienso que está bien porque viene todo lo que necesita una persona que es adicta para poder picarse bien, como quien dice, hablando mal y pronto, y bueno, para no llegar a infectarse de SIDA ni otras enfermedades, ¿no? Cuando vienen ellos los jueves, le pedimos más, 15 o 20, la tenemos. Cuando viene uno que quiere una, se la damos. Si no hay ayuda, nada, vos sabés que esto es una epidemia, avanza y avanza. Y con esto tratamos de cortar un poco el avance de la epidemia.
es absolutamente imprescindible articular este trabajo con otras instancias, articularlo con un contacto con instituciones, articularlo con lo que podríamos decir un trabajo político de sensibilización. Es decir, un trabajo que vaya generando una situación de consenso, una situación de legitimidad, una situación de demanda social frente a los programas de reducción de daños. Bueno, nosotros hemos contactado instituciones barriales fundamentalmente, o sea, organizaciones comunitarias como ser comedores para chicos, copas de leche, en donde lo que hacemos nosotros es, bueno, presentarle el proyecto, lo que nosotros trabajamos con la población usuaria de drogas, y además, bueno, ofrecemos servicios, hemos hecho talleres de sexo seguro, de prevención de SIDA, tratando de, bueno, de que la gente también, bueno, tenga esta información y a la vez se involucre en lo que nosotros hacemos con los usuarios de drogas. También contamos con la colaboración de este lugar en el que estamos ahora, que es el Centro de Salud de Corina Monoblocks, que una vez por semana nos facilita sus instalaciones en un horario que conocen todos los usuarios, en el que pueden venir a plantearnos sus necesidades y sus requerimientos de material o de información. Hace poco tiempo, en la calle, una trabajadora sexual le dijo a un compañero mío, que es operador técnico, le dijo, si no fuera por vos, tendría otro pibe. Y gracias a vos, hay gente que no se ha infectado. Hoy uso preservativo. Es importante rescatar a esas personas que pueden colaborar en los mismos lugares donde el proyecto está instalado. Pensar en personas que puedan distribuir material, que puedan contactar a los usuarios y transmitir las ideas del proyecto y el sentido de la reducción de daños por fuera de los horarios y los días en los que los operadores del proyecto están trabajando. Después hacía encuestas, hice encuestas a chicos que se picaban y les transmitía información. Porque nos hicieron un curso para hacer con la hepatitis, el SIDA, para nosotros tener información y transmitirla. Hacía a Juan, a Ratón y bueno, y él me explicaba el trabajo que estaban haciendo ustedes y a mí me parecía que estaban haciendo algo por los demás y bueno, yo le podía brindar la casa, el espacio físico, a mí no me cuesta nada prestárselo. Les di mi casa, les presté mi casa para que ellos puedan hacer acá charlas, talleres. Reunir a la gente, asesorar a la gente. Bien, los chicos se sirven, van, pasan y se sirven. Bueno. Buena. Te llevo uno, ¿eh? Hasta luego. Vienen a buscar, ya tienen un lugar, eso se siente que alguno se está preocupando por ellos. Tienen un lugar donde le dan una jeringa y no le piden nada, a cambio, nada, de nada, de nada, y les cuesta creerlo, pero... Y en mi casa vienen a buscar material, preservativos, jeringa. Y los preservativos, las chicas de la calle que ya conocen, y bueno, vienen a trabajar acá a la noche y como vienen, a veces vienen caminando, vienen haciendo dedo y no tienen ni para comprar un preservativo, y entonces, bueno, acá saben que vienen y lo tienen. Y vienen, busca, hay época que vienen como que vienen todos los días y hay época que por ahí por suerte no aparecen. Y por suerte, porque si no aparecen, porque nos están picando. Entonces, teniendo un lugar donde puedan ir a golpear una puerta todos los días de la semana y llevarse un kit para no tener que compartirlo entre ellos, les vino bien y vienen siempre y saben que siempre lo tienen en la mano cuando lo necesitan. Creo que nuestra función también es la ayudar. No le arreglamos la vida a todos, pero por lo menos intentamos una reducción de daño que es muy importante para la persona y para la sociedad. Hola, hola. ¿Cómo le va? Voy a llevarte el arroyo. Ojalá que se pueda seguir. Ojalá que sigan dando, entregando los foros y ojalá que siga habiendo plata, ¿no? Pero si no hay... Yo quiero seguir trabajando, yo comento siempre, yo quiero seguir trabajando, yo no quiero dejar a la gente sola, así, tirada. No me gustaría decirle a los pibes, no, loco, no tengo más jeringa para darte. Ni ahí, no me cabría ni ahí decirle, loco, no tengo más jeringa. No sé, juntaría plata yo, me iría a comprar y repartiría yo una caja, me compro y se la reparto. Pero porque los pibes la necesitan a ellos.